muere por su boca. Y si tú no quieres ser pecado, es mejor que te calle. ¿Quién que me habla? El que te va a cerrar la bocota si tú sigues hablando lo que no debe. ¡Aló! ¡Aló! Yo la mandé a llamar ya, porque esa gente, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. Ya. Pero yo lo voy a poner claro, mire, ese tipo está como por dañarnos los planes. Ese tipo no nos va a dañar la vuelta a nosotros. Déjame eso a mí, que ellos no saben con quién ellos se están metiendo. Déjemelo a mí, que lo voy a secuestrar a él y a su familia para que ustedes sepan qué es lo que hay. No sería bueno porque los medios y la prensa no nos conviene y se nos puede caer el negocio. Entonces, ¿cuál es el plan? Dígame. Yo tengo mi gente para hacer ese trabajo. Déjame eso a mí. Ah, pues está bien, lo hacemos así mismo. Que para mí va a ser muy importante. ¿Tú oyes? Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Senador. Espérate que. Senador, usted no tiene nada, senador. Estamos rotos, senador. Vale, por esta gente. Saludos, bienvenido sea, senador. Llevamos un rato esperando. Adelante, pase. Para continuar con el programa, ahora con Figue, tenemos como invitado a nuestro senador de la provincia, al senador Agustín Lluvere, alias Batití, Héctor Rodríguez. ¿Qué usted me dice sobre ese asesinato? Bueno, realmente eso no fue un asesinato. Eso fue un atraco, así según yo tengo entendido. Fue mandado a asesinar. Mire, si eso es así como usted dice, yo me comprometo ante la presidenta del país a averiguar, a resolver y a llegar a las últimas consecuencias y a que se sepa quiénes fueron los que mataron a dicho periodista. No, lo que estamos comprometidos somos nosotros en informar al pueblo verdaderamente de lo que está pasando. Y vamos a decir nombre por nombre de cuáles son los políticos, ustedes saben, que están involucrados en ese asunto. No, ustedes están en un error. Usted sabe indirectamente quiénes son y directamente quiénes fueron los que lo asesinaron. Mire, es una falta de respeto suya y téngase mucho cuidado contra mí. No, tenga cuidado usted porque este programa es mío y yo hago aquí lo que me dé mi gana. Yo, en este programa, hablo lo que tengo que hablar porque el pueblo tiene que saber la verdad. Si usted quiere, váyase. Mira, yo mejor de aquí me voy. Váyase. No más este programa. Váyase. El pueblo tiene que saber lo que está pasando. Y a esos carajos que me han estado llamando, que se preparen. Porque yo sí no le tengo miedo a ellos ni a nadie. Y si tengo que morir por este país, por decir la verdad, que venga la muerte. Que venga. Lamentablemente somos amigos, pero yo quiero mucho a mi familia y no quiero ponerle en riesgo, así que renuncio. Está de más de que tú te pongas de esa forma que te ha puesto. Si alguien no hace justicia, el país se fue a pique. Lo siento, yo no soy Juan Pablo Duarte. ¿Cómo se puede hacer justicia en este país si no tenemos
lo que tenemos que tener necesario. Aló, ¿está todo hecho ya? Oye, bro, eso es solo. Llámate al otro. ¿De una vez? Claro, vamos a salir. ¿Vamos a salir de una vez de eso? Claro, y no es cuarto, loco. Espérate, tú estás muy acelerado. Oye, viste, la próxima vez ya tú sabes, para que tu familia esté bebiendo café por 5 años. Yo sé que me van a matar, pero este pueblo tiene que saber la verdad. Tiene que saber la verdad. Pueblo, hace unos días he recibido amenazas, atentados en contra de mi persona, para que calle. Pero eso no será posible. No será posible que yo calle. No voy a callar. Además, hoy me van a entregar las pruebas necesarias de los autores intelectuales y materiales del colega periodista Héctor Rodríguez. Y en este programa que está aquí, ahora con Figue, se va a decir quiénes son, quiénes fueron, y que se dejen de sobornarme, que no me soborden, porque para mí no hay dinero que valga. He dicho. Óyeme bien, yo quiero a los culpables del periodista Figue, a la buena o a la mala. Yo tengo la prensa respirándome en las espaldas, hastiado me tienen. Búscame culpable a la buena o a la mala, ¿ok? Dígame, comando. Ordene y mande. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Sí, señor. Como usted diga, señor. Excelente. Dime. El coronel Mena. Está metiendo presión con la vaina, señorita. ¿Sabe? La vaina del senador. Y hay que trabajar con eso. Hay que trabajar con eso.
Vamos para el abanico, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos para allá entonces. Cuidado, Ah, pero míralo aquí, lo que matan el periodista. Ese gancho me da. Dice la boca. Este casi no habla. ¿Quién te lo tengo? Vamos a dar un chance de eso. Cuidado, que se mueve. No me das nada. El paso. Eso está bien. Vete, vete. Utero, píntate tú. Píntate. Lo que te mandaste. Píntate. Ustedes fue lo que mataron al periodista. ¿Cuál? Entonces. ¿Cuál? 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 Cállate la boca. Cállate. Oye lo que se mueve, Oye lo que se mueve. Ustedes no tenían cuarto, querían beber. Ustedes agarraron, salieron a la calle, vieron a ese periodista y lo mataron. Ah, pero que tú vas a seguir con lo mismo, Sí, comandante, ¿verdad? Pero el comandante, lo agarramos, sacamos y matamos. Eso es lo que es. ¿Estamos claros entonces? Sí, señor. ¿Cómo tú estás? Ah, sí, sí, estoy leyendo la prensa aquí. Bien. ¿Viste que coronamos? Ah, pero yo te dije, tú eres que te ponen... Ya no, eso tómatelo de vacaciones. Sí, que ahora yo me voy a mover en otra área ahora, yo voy para otro lado ahora. Ah, está bien, bien, bien. Un regalo del senador Agustín Lluveres, un patitín.